por parte de la Jefatura de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación de Juventud, se está realizando una feria universitaria en el Coliseo Sigua. Gran cantidad de estudiantes se han acercado a resolver sus dudas sobre su orientación profesional. Bueno, como ustedes ya lo sabían, esto es parte de un proceso de orientación profesional que se viene desarrollando en el municipio hace aproximadamente 2 meses, con la visita a la aplicación de talleres de test de orientación profesional en todas las instituciones públicas y privadas, rurales y urbanas del municipio. Esta feria pues un gran éxito y muestra de ello la asistencia que tuvimos de los estudiantes, específicamente 390 estudiantes participaron de diferentes instituciones. Tenemos la presencia de 20 universidades, algunas entidades bancarias y también programas del orden nacional y departamental que facilitan el acceso a la educación superior. Bueno, lo que nosotros queremos, a pesar de que tenemos cercanía a la capital, queremos acercar los servicios a los jóvenes y también brindar esa orientación, porque en grado 11 muchas veces o siempre está la preocupación de qué se va a hacer después del colegio. Entonces nosotros lo que queremos hacer es facilitarles ese trabajo y también ayudarles en la toma de esa decisión tan importante que es la elección de su carrera técnica, tecnóloga o profesional. Ellos pues muy contentos pues porque cumplimos el objetivo, que no era que simplemente se llenaran de folletas, sino que trajeran una idea por lo menos un poco más clara de la carrera que quieren hacer y dónde posiblemente la quieren hacer. Sí, está Uniminuto, está también el SENA y la administración municipal ha trabajado fuertemente en impulsar y en dar a conocer a los jóvenes estas instituciones, porque es importante que ellos aprovechen este espacio, que aprovechen esas instituciones que son de fácil acceso, que además quedan cerca y que también les sirve para realizar sus carreras técnicas, tecnólogas o profesionales. Entonces Uniminuto y el SENA obviamente son invitados especiales en esta feria universitaria. Bueno, esta feria universitaria, hay que decirlo, se desarrolló desde la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Jefatura de Educación y de la Coordinación de Juventud. Vienen muchísimas actividades más porque estamos en el mes de la juventud, pero sí, la idea es, como esta feria se hace anualmente, queremos seguir fortaleciendo y por supuesto aplicando ese proceso de orientación profesional, porque sabemos que fue un éxito este año, entonces queremos seguirlo aplicando para los demás años. Bueno, es triste ver que algunos jóvenes todavía no se interesan o por lo menos no se preocupan por la carrera que van a hacer, muchos otros sí. Entonces la invitación es que tomen esto con seriedad, que aprovechen este tipo de espacios que la administración municipal está ofreciendo para orientarlos, para ayudarlos en la elección de su carrera. No todos los municipios cuentan con este tipo de programas y no todos los jóvenes tienen acceso a la educación superior. Entonces el poder aprovechar estos espacios les facilita a ellos el trabajo. Me ha parecido excelente porque le abarcamos temas que nunca habíamos visto. Por ejemplo, las universidades nos han brindado mucha información como lo que son créditos, las carreras en las cuales nosotros podemos ingresar con mayor facilidad. Nos colabora mucho con las universidades que queremos para el futuro de nosotros y pues me parece bien que Cibate esté con los jóvenes. Pues bien, porque le dan a uno oportunidades de escoger las diferentes universidades y en sí como mirar diferentes precios que se acomoden al bolsillo de...